asustados por las detonaciones. ¿Qué hacer para ayudar a nuestras mascotas en ese momento? Cuéntanos. Sí, Claudia, Pamela, buenos días. El doctor esta mañana nos va a explicar qué medidas podemos tomar nosotros como dueños de una mascota nerviosa ante los pirotécnicos. Y el día de hoy nos va a enseñar qué podemos utilizar o cómo podemos tratar a nuestra mascota cuando empieza la medianoche, cuando empiezan estas detonaciones por los cuetecillos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido a Buenos Días Perú. Acá tenemos a nuestro modelito que es Blackie. Él va a ser el encargado de recibir toda la atención esta mañana por el doctor Rondó. Por favor, coméntenos, doctor. Si Blackie, por ejemplo, es un perrito nervioso ante los cuetecillos, ¿qué debemos hacer? Bueno, buenos días primero y antes de empezar, feliz Navidad, hoy día 24 de diciembre, que día tan especial. Hoy yo estoy seguro que todos los peruanos van a cumplir la ley. O sea que lo que estamos haciendo el día de hoy no se va a necesitar. Nos estamos poniendo un caso negado, ¿no? Porque va a respetarse la ley que dice que los pirotécnicos están prohibidos. Entonces, vamos a hablar de un caso negado de otro planeta, ¿ya? Entonces, si tenemos una mascota, por ejemplo, tenemos la suerte que Blackie es recontra tranquilo, además es prácticamente un actor de televisión, mira cómo se pone. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero hacerlo partícipe de la celebración. Eso quiere decir que esté con nosotros. Tocarlo, hacerle cariño, hablarle. No darle explicaciones porque no te va a entender. Te imaginarás, ¿no? Blackie, hoy 24 de diciembre es Navidad, mi estimado. Entonces tranquilo porque va a venir gente. No me va a entender, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle cariño, decirle tranquilo, no pasa nada. Todo bien. Eso es en casos de que esté tranquilo. Si se empieza a asustar, digamos que empieza a haber alguna detonación o algo por el estilo, podemos utilizar ciertos artilugios. Primero, algodones. Podemos ponerlos en las orejitas. Hacer una pequeña torundita, ¿no? Una torundita y ponérselas en el canal del oído, ¿no? En esta zona le ponemos la torundita así para bajar los decibeles. Lo tapamos para que no se vaya a caer y ahí está, tranquilo, no pasa nada. En las dos orejas, por supuesto. Recordar quitarlo al día siguiente, porque si luego lo dejo ahí mucho tiempo puede generar una otitis. Entonces se pone y se retira fácilmente. Eso es tip número uno. Tip número 2. Si queremos que nuestra mascota esté tranquila, también podemos utilizar productos naturales. Como por ejemplo flores de Bach. Esto se echa en el ambiente. También podemos darle valeriana, agua de azahar, lo que querramos en el agua. Uh-huh. Y que tome con su comida y su agua normal. Por favor, no invitar alimento de la mesa. ¿Ya? No si le vamos podemos a tener invitar una comilona, el que sea para el ser humano, no para la mascota si no está acostumbrada. Pues si no, vamos a terminar con la mascota en la veterinaria con vómitos y diarrea. Doctora, si me permite, hay consulta en estudio, las escucho. Así es, primero saludarte, Rodrigo, qué gusto volver a verte. Y lo segundo es, mucho en campañas navideñas anteriores se hablaba de vendar a las mascotas. ¿Es recomendable? ¿Repites la pregunta, Claudia, por favor? Los vendajes para mascotas, porque a muchos al sonido de cualquier pirotécnico les da taquicardia. ¿Es recomendable vendar a los perritos o a los gatos? No se logra escuchar bien la pregunta. Hay una interferencia. Ah, buena pregunta. Ya me estoy olvidando ese pequeño tema. Claudita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodri. Te había saludado. Tenemos... Hay unos métodos de poner unas bandas encima como si fueran unas bufandas. No son tan fáciles de colocar. En internet se puede encontrar, pero a mí la verdad es que no me gusta mucho, sino más me gusta ponerle, por ejemplo, un polo encima pegado, que es un tipo body. De esa manera, ¿qué logramos? Nuestra mascota, que está nerviosa, siente que la están apapachando, que la están abrazando. Entonces suelen tranquilizarse mucho. Es un buen método, y si lo puedes utilizar, excelente. Ese sirve para perros y para gatos, ¿ah? ¿Eh? Yulisa. Ahora, los dueños de gatos saben muy bien que muchas veces ponerle ropa a tu gato es medio complicado, sí, claro. No es tan fácil. Entonces, si lo puedes hacer, genial, ponle. Ahora, esas son las formas más fáciles de utilizar, las que no son medicadas. También existe la forma medicada de hacer tu trabajo, de ponerle algo tranquilizante.
Y acá ya tenemos los productos que son medicinas. Pero eso lo pone el veterinario. Se llama acepromacina en gotas. Ahora, no le vamos a dar este tipo de productos a menos que el médico veterinario te lo recomiende. Ajá. ¿Por qué? Porque este tipo de productos es una medicina. Si es una medicina, tenemos que estar completamente de acuerdo de que tu mascota tiene que estar sana. No puede tener problema renal, hepático, cardíaco, nada, porque podríamos quedarnos de susto en nuestra vida. Y para la gente que piensa que dándole esto su mascota se va a dormir, no es así, solo va a estar un poco mareada. Pues la gente piensa que como una película, ¿no? Tú le das unas gotas, tu mascota se duerme y todo el mundo feliz, y al día siguiente, ¡oh, buenos días! No, eso no pasa. Lo que sucede es que nuestra mascota sí se pone un poco... como si estuviera un poquito en un estado medio etílico. Entonces camina y un poquito que no sabe dónde está. Entonces un poco que no le importa mucho lo que sucede alrededor de ellos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora, así. Usted nos mencionaba qué pasa si es que el perrito está tranquilo pero tiene miedo. ¿Qué sucede en estos casos cuando la mascotita se pone a un rincón de la casa, eso, empieza a temblar, las colitas debajo de las patitas? En esos casos, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero es leer a tu mascota. O sea, uno cuando vive en casa y tienes perro o gato, tú los conoces mejor que a nadie, ¿no? Es algo bien interesante. Si tú ves que tu mascota, por ejemplo Blacky, está en una esquina de la casa, temblando, con la cola entre las piernas y con los ojos medio desorbitados, lo peor que puedes hacer es acercarte y tratar de cargarlo, porque probablemente te quiera morder, no porque es malo, porque este perrito jamás sería malo, lo haría porque simplemente está muy asustado. Entonces, ¿su reacción cuál es? Morder. No por maldad, sino porque está muy asustado. Entonces, dejarlo tranquilo, hablarle, dejarlo tranquilo, darle su espacio. Lo peor que podemos hacer es ser muy agresivos con el cariño. Acercarse, tocar, querer hacer cosas, porque tu mascota responde estímulos. Entonces, si está muy asustada, ¿qué lo vas a estar agarrando? Ahora, si es un perro pequeño y lo que siente es que quiere que ser cargado, hay muchas veces que uno carga a su mascota, lo tiene entre brazos y la cabecita la mete entre los brazos, ¿no? Entonces, en ese caso sí, bacán, excelente, tenlo cargado, que participe de la celebración con la familia. Todos le van a hablar y normalmente pasa eso, ¿no? Que todo el mundo, ¡ay, qué lindo, qué bonito, qué bacán! Y además es gente que se conoce, porque como las reuniones familiares están prohibidas, toda la gente que está en la casa es gente que vive ahí, que conoce a Blacky y lo va a querer tocar. Esa es la responsabilidad y cuidado que debemos tener hoy en la noche. Entonces, Claudia, Pamela, en estas recomendaciones solamente el médico está indicando que una de estas recomendaciones tiene que ser medicado específicamente por el médico veterinario. Nadie puede comprar ese medicamento sin receta o porque le dio la gana, porque podrían sufrir consecuencias muy graves. Eso es algo muy importante. Ahora, si es que les dicen también en algún otro momento, Yulisa, ¿por qué no duermen al perro? Prohibido dormir al perro. Prohibido, no, de ninguna manera. Y ahí me lleva a otra cosa que de lo que acabas de decir que es muy, muy interesante. Me ha pasado en las épocas navideñas que hay gente que me dice, le dimos un pedacito de alprazolam, le dimos un poquito de Xanax. No. Primero, ¿de dónde sacó Xanax usted? Porque esos productos son medicados. Claro, por supuesto. Segundo, no le puedes dar medicación de humanos a un perro sin saber qué le va a pasar. No hay cosa que más le moleste al profesional que me llames y me digas, oye Rodrigo, ya le di, ¿qué hago? O sea, por favor, me llamas antes y me dices, ¿qué podría yo hacer? Y ahí lo conversamos. Pero una forma muy irresponsable, muy mala de actuar, es primero darle y después ver las consecuencias. Claro. Eso está muy mal. Entonces quedó claro esa información, Claudia Pamela. No sé si tienen alguna consulta en estudio. Sí, ¿qué pasa con otro tipo de mascotas? Hay personas que, además de perro y gato, tienen conejos, tienen aves, tienen, no sé, pues lagartijas, tortugas. ¿El tratamiento es el mismo? A ver, hay un montón de tipos de mascotas que podemos tener en casa y no hay ningún problema. Perro, gato, conejo, cuy, cualquier animal doméstico lo puedes tener y se va a tratar de la misma manera. Lo puedes tener dentro de la casa y que esté tranquilo. Recuerda de evitar que esté cerca de una puerta porque tu mascota quiere huir de estos ruidos.
abres una puerta, sale corriendo y lo puede pisar un carro. Mucho cuidado. Eso es para todos. Los gatos y los cat lovers lo saben muy bien, van a esconderse en lugares altos y de ahí van a estar mirando, escondidos pero mirando, ¿no? Entonces ese es un gato. El perro no, el perro como que quiere estar más cerca de nosotros, se esconde en una esquina. En el caso de los cuyes, de los conejos, van a actuar de la misma manera, pero se van a asustar. Entonces las torunditas de algodón que hemos conversado hace un ratito son muy buena idea. Todas las especies van a responder igual y por eso es que estamos hablando de la responsabilidad que debe haber. No vivimos solos en esta ciudad. Vivimos también con personas que tienen habilidades especiales, que quieren descansar en la noche, personas que también tienen problemas de audición, que son sensibles a los ruidos fuertes. Entonces, caramba, seamos responsables. No entiendo de dónde sale ese instinto medio terrorista de estar reventando cosas, ¿no? ¿Qué está pensando esa gente? Primero, pierdes plata. Segundo, agredes a los demás. Por oído, por ojos, por las luces y también por olfato, porque todo huele a pólvora. Los perros o los animales silvestres que viven con nosotros van y se comen lo que quedó de estos cuetones, intoxicados al día siguiente. Eso entonces, también ¿qué nos da pasa, derecho ¿verdad? De actuar de esa manera tan irresponsable? Y por último, en un país como el nuestro, que la desgracia que pasó en Mesa Redonda no fue hace 1000 años. Fue hace muy poco. Un país que no tiene memoria, pues caramba, va a tener un problema muy serio con su historia. Doctor, justo usted comentaba qué pasa si es que una mascota se come los restos de un pirotécnico. En esos casos, ¿cómo debemos actuar? No, acercarse al veterinario de inmediato. Es una intoxicación. Claro. Estos son productos minerales que son tóxicos. Entonces, si tú ves que tu mascota empieza con problemas de diarreas o vómitos, de inmediato al médico veterinario, no esperes. Si te quedas en tu casa, Firulai se comió una mamá rata, déjelo tranquilo, ya le pasará. Rodrigo. Puedes llegar muy tarde al médico veterinario. Recordemos que son productos y encima ni siquiera tienen control de calidad. ¿Qué cosas le podrán dentro? Sí, Claudia. Sí, consúltale también, Yulisa. He visto varios casos en que le dan a las mascotas la pierna del pavo, el hueso más largo, y de verdad que eso también puede generar algún tipo de emergencia. ¿Cuál es la sugerencia ahí, Rodrigo? Indigestión, claro, por supuesto que sí. Cuando le dan de comer el pavo, los pechones, la comida, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, primero no hay que dar los sobrantes. Si tú le das los sobrantes a tu mascota, significa, porque imaginémonos que esos sobrantes iban a ir ¿a dónde? Al basurero. Entonces, si tú le vas a dar sobrante a tu mascota, lo estás juntando con la basura y eso no está bien, primero. Segundo, si tu mascota es como Blackie, que toda su vida ha comido bolitas y tú esa noche, por algún motivo, le quieres invitar pavo, panetón, chocolate, muy probablemente acabes en la emergencia de una clínica veterinaria porque tu mascota está con vómitos y diarreas. Entonces, uy, parece que se fue y estaba dando justo el consejo más importante. Evite darle la comida de la mesa a sus animales porque les puede causar una indigestión severa y a las 12, 1 de la mañana, a ver dónde encuentra usted un veterinario abierto. Ahora, esperemos que podamos retomar la comunicación en algún momento porque ¿qué sucede si es que efectivamente pasa, no? ¿Qué tendríamos que hacer con el perrito, el gatito comienza a vomitar? Eso es importante, ¿no? Uh-huh. Pero mientras...